Niels Kogel es un exenfermero alemán que fue condenado a cadena perpetua por el asesinato de al menos 85 pacientes en hospitales de Alemania entre 2000 y 2005. Kogel nació el 30 de diciembre de 1976 en Wilhelmshaven, Alemania. Después de terminar la escuela secundaria, decidió estudiar enfermería y comenzó a trabajar en el Hospital Universitario de Oldenburg en 1999. En el transcurso de los años siguientes, Kogel comenzó a inyectar a los pacientes con sobredosis de medicamentos, principalmente en la unidad de cuidados intensivos y la unidad de cuidados paliativos. Muchos de los pacientes murieron como resultado directo de sus acciones. Kogel fue arrestado en 2005 y acusado de asesinato. En 2008, fue condenado por 6 cargos de asesinato y 2 cargos de intento de asesinato. En 2014, se inició un segundo juicio contra él por otros 3 cargos de asesinato y en 2015, se inició un tercer juicio por 19 cargos de asesinato. Finalmente, en 2019, Kogel fue declarado culpable de asesinato en 85 casos y sentenciado a cadena perpetua. Fue descrito por los fiscales como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia de Alemania. Kogel ha admitido sus crímenes y ha pedido perdón a las familias de las víctimas. Sin embargo, muchos se preguntan cómo pudo cometer tantos asesinatos sin ser detectado por tanto tiempo. El caso ha llevado a una investigación sobre la seguridad y los procedimientos en los hospitales de Alemania y ha llevado a la introducción de nuevas medidas para prevenir crímenes similares en el futuro. Fue condenado por asesinato múltiple. Entre 2000 y 2005, Kogel asesinó a al menos 85 pacientes en 2 hospitales en Alemania, inyectándoles medicamentos que causaban paro cardíaco o fallo respiratorio. Fue condenado a cadena perpetua en 2015 por 2 cargos de asesinato y en 2019 se le condenó por otros 85 cargos de asesinato y sentenciado a cadena perpetua adicional. Se cree que Kogel es uno de los asesinos en serie más prolíficos en la historia de Alemania. El caso de Niels Kogel ha sido uno de los mayores escándalos médicos de Alemania. Durante años, Kogel había sido sospechoso de estar involucrado en la muerte de numerosos pacientes en los hospitales donde trabajaba, pero no fue hasta 2005 que se inició una investigación seria. Finalmente, en 2014, se le acusó formalmente de asesinato y se llevó a cabo un juicio que duró varios años. El caso ha planteado preguntas sobre la supervisión y regulación de los hospitales en Alemania, así como sobre la responsabilidad de los médicos y enfermeros en la atención de los pacientes. También ha llevado a un debate sobre la pena de muerte en Alemania, que ha sido abolida desde 1949. En la actualidad, Niels Kogel cumple su condena en una prisión de alta seguridad en Alemania. Su caso ha sido objeto de atención de los medios de comunicación en todo el mundo y ha llevado a un mayor escrutinio de la atención médica en Alemania y en otros lugares. El caso de Niels Kogel ha sido una de las mayores tragedias en la historia de la atención médica en Alemania. Ha dejado a muchas familias devastadas y ha planteado serias preguntas sobre la seguridad y la calidad de la atención médica en los hospitales. Como resultado del caso, se han implementado medidas para mejorar la supervisión y la regulación de los hospitales en Alemania. También se ha iniciado una investigación sobre los procedimientos de contratación y supervisión de los profesionales médicos y de enfermería. El caso ha llevado a un mayor enfoque en la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en todo el mundo. Ha destacado la importancia de la ética médica y la responsabilidad de los profesionales de la salud en el cuidado de los pacientes. En resumen, Niels Kogel es un exenfermero alemán condenado por asesinato múltiple en 2 hospitales en Alemania. Su caso ha sido una de las mayores tragedias en la historia de la atención médica en Alemania y ha llevado a un mayor enfoque en la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en todo el mundo. Además, el caso de Niels Kogel ha llevado a una mayor conciencia sobre los problemas de salud mental entre los profesionales médicos y de enfermería. Se ha reconocido que el estrés y la presión en el lugar de trabajo pueden tener un impacto significativo en la salud mental de los trabajadores de la salud, lo que puede llevar a comportamientos inapropiados y peligrosos. Como resultado, se han implementado programas de apoyo y recursos para ayudar a los trabajadores de la salud a manejar el estrés y la presión en el lugar de trabajo. También se ha hecho hincapié en la importancia de la capacitación y la supervisión adecuadas para garantizar que los trabajadores de la salud estén equipados para brindar atención segura y de alta calidad a los pacientes. En última instancia, el caso de Niels Kogel ha sido una llamada de atención para la industria de la atención médica en todo el mundo.
ha demostrado la importancia de la supervisión y la regulación adecuadas, la ética médica y la responsabilidad de los profesionales de la salud en el cuidado de los pacientes. Y ha llevado a un mayor enfoque en la seguridad del paciente y la calidad de la atención médica en todo el mundo. Es importante destacar que el caso de Niels Hohel también ha tenido un impacto en la confianza del público en la atención médica. Muchas personas han expresado su preocupación por la seguridad y la calidad de la atención médica después de este caso, lo que ha llevado a un aumento en la demanda de transparencia y responsabilidad en la industria de la atención médica. Para abordar estas preocupaciones, los hospitales y otros proveedores de atención médica han implementado medidas para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Se han establecido líneas directas para que los pacientes y sus familias puedan informar sobre cualquier problema o preocupación que tengan sobre la atención médica que están recibiendo. Además, se han implementado medidas de seguridad adicionales para garantizar que los pacientes reciban la atención adecuada y segura en todo momento. En general, el caso de Niels Hohel ha sido un recordatorio de la importancia de la atención médica segura y de alta calidad. Ha llevado a un mayor enfoque en la ética médica, la seguridad del paciente y la responsabilidad de los profesionales de la salud en todo el mundo. Y ha destacado la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la industria de la atención médica para reconstruir la confianza del público. Gracias por ver Documental Siniestro. Hasta la próxima.